A jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright sign. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Comienzan las protestas, señores. Media calle trancada, el tráfico impresionante, por lo menos una hora a nivel de Maiquetía para poder llegar a nuestro destino. Yo tengo una hora parada. Protesta por servicios y por la falta del pernil. Bueno, sí, un proyecto de resolución se va a analizar en los próximos minutos por parte de los cancilleres del Grupo de Lima, que se reúnen en la sede de la Cancillería. Está el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, presidiendo esta reunión que ha sido convocada precisamente días antes de que se instaure el segundo gobierno de Nicolás Maduro, que muchos países han considerado ilegítimo. Porque no ha considerado pues a todos los actores políticos. Así que de esta manera se va a definir este acuerdo que será dado a conocer en horas de la tarde. Están participando los delegados, en este caso el jefe de la delegación de Argentina, Guillermo Daniel Raimondi, vicecanciller, también por Chile está el embajador, el canciller Roberto Ampuero, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, la canciller de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo, el canciller de Guatemala, Sandra Erika Jovel Polanco. También están los representantes de Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, Argentina y Brasil. Bien, de esta manera nosotros vamos a retirarnos de la sala donde se va a realizar esta reunión de carácter privado. Meses, una situación que ocurrió en la autopista Francisco Fajardo. Supuestamente el SEBIN detuvo a Nicolás Maduro, lo detuvo, y parece que detrás de esa situación estaba Diosdado. La información que han dado es que supuestamente ya Maduro había negociado su salida del poder y había entregado a Diosdado. Y Diosdado, en vista de eso, decidió darle un golpe de Estado. Porque en definitiva lo que estaba en juego ese día era un golpe de Estado. Al final no ocurrió porque hubo terceras personas que intervinieron y evitaron que la cosa se fuera mayor. Pero ahí hay una tensa tregua. Hasta el próximo problema. No hay harina pan. Y cuando usted va, que llegó la harina.
INAPAM, usted se tiene que calar una cola de un kilómetro para que cuando le llegue el turno de entrar le digan, no hay harina pan, señor, váyase para su casa porque la harina pan se acabó. Porque ustedes saben, señores, todos esos que van ahí ya se van para su casa. Yo fui para las marchas de Chávez y la gente se quedaba hasta las 10 de la noche marchando. Yo fui para las marchas de Chávez porque mi mamá era chavista. Ahora no, ahora les dicen, mañana vas para la marcha, firma la asistencia y después si quieres te vas. Y la semana que viene te damos tu caja y vete para tu casa y murieron callados y así se quedó todo. ¿De qué te estás quejando? ¿Cuáles son tus exigencias? Tu derecho. Que Maduro se vaya. Que Maduro se vaya. Libertad por Venezuela. Esto no es vida, chicos. Los niños no tienen, la gente no tiene, el dinero no les alcanza. El dinero no alcanza. Dígame, ¿qué compras con esto? Dígame ustedes, ¿qué compran con esto? ¿Qué compran con esto? ¿Cuánto te tienes un billete de 100? ¿Quién me presta un billete de 100? ¿Un billete de 100? ¿Qué compras con esto? Dígame ustedes, ¿qué vas a comprar tú con esto, chicos? ¿Cuántos vasos tienes que vender para comprarte una harina pan? ¿Qué vas a comprar con esto, señor? No van a comprar nada. El dinero no les alcanza, Dios mío. ¿Hasta cuándo la gente se sigue yendo del país? No hay medicina, no hay salud, no hay vida, no hay nada. Siendo las 9 de la noche de hoy, 12 de enero de 2019, expresamos nuestro apoyo irrestricto al presidente encargado Juan Guaidó, que a partir de las próximas horas debe asumir como presidente encargado al juramentarse ante el vicepresidente de la Asamblea Nacional, único poder público legítimo reconocido por Venezuela y por la comunidad internacional. Y al mismo tiempo, para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a respaldar al nuevo presidente encargado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sabemos bien que los pseudogenerales están del lado del dictador, pero ustedes, el resto, deben ponerse del lado correcto, del lado democrático, del lado de la libertad, en apoyo irrestricto al pueblo y a su nuevo presidente encargado. Desde Cumarcapay, como pueblo Pemumaretauca, ancestral aborigen de estas tierras, nuestro respaldo evidente que está siendo expresado por este grupo de guerreros aquí en esta comunidad. Y también advertimos a aquellos que están amenazando a Juan Guaidó de meterlos presos, de que tenemos un silo preparado para ustedes. Así que no se atrevan a amenazar a ningún venezolano a llevarlo preso cuando está en pleno ejercicio de las libertades democráticas establecidas en la Constitución. Así que desde aquí, el pueblo Aretauca dice libertad para Venezuela, que viva el pueblo de Venezuela, que viva Aretauca. ¡Viva! A nuestro glorioso pueblo y bravo pueblo de Venezuela le decimos que tenga la confianza de ejercer plenamente su derecho constitucional y de salir a protestar pacíficamente a las calles el próximo 23 de enero. La Fuerza Armada está en la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Hacemos el llamado a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres y mujeres, dignos superiores y subalternos, tropa en general, soldados de la patria, que no sigan en los cuarteles siendo sometidos y utilizados por estos criminales. Es nuestro deber como militar contribuir a restaurar la vigencia plena de la Constitución sin asumir parcialidad política alguna. Declaramos en nombre de Dios y de nuestros libertadores que no veremos descanso a nuestra alma hasta ver nuestra nación libre. Ley, justicia y paz. ¡Muera la tiranía! ¡Viva la libertad! Ordene mi comandante en jefe. Quedamos bajo su orden.
Señores, aquí está la Guardia Nacional. Miren, lo que ustedes querían, pueblo de Venezuela. Aquí está unida para restablecer el hilo constitucional. Ustedes querían esto. Nosotros también. Ya basta. Vamos a apoyarlo a otra unidad. Aquí estamos, señores. Nosotros no comenzamos esto, lo comenzaron ellos. La culpa de ellos son los que tienen las aguas. Tenemos un año sin agua, queremos una mejor Venezuela, queremos que nuestros hijos regresen a Venezuela, queremos libertad. ¿Qué puede decir luego de la sublevación de un grupo militar? Bueno, estamos con ellos, que si ellos se unen con nuestro país, estamos con ellos y vamos a estar siguiendo en las calles. Queremos una libertad, queremos para llegar al trabajo. ¡Libertad! ¡Libertad! El reporte que tenemos para NTN24 Venezuela cuando son pasadas las 7 de la mañana en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana que se hayan sublevado en contra. Dos. Al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Nosotros, oficiales, tropa profesional y tropa en general de la Fuerza Armada Nacional, en estos momentos críticos para la historia de nuestro país, queremos dar un mensaje público de apego constitucional y de respeto profundo a nuestro juramento de defender nuestro pueblo y de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. El artículo 328 de la Constitución Nacional indica que la Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia, soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de alguna persona o parcialidad política. Por mucho tiempo, nuestra Fuerza Armada Nacional ha sido sometida a una campaña de politización en contra de la Constitución. Pues ahora en el cuartel de Catia comienzan las barricadas. Señores, estén aquí en la Catedral de Maturín, el partido del PSUV. Los guardias llegaron, estábamos protestando pacíficamente, llegaron los guardias a dispararnos y salimos para adelante todos contra los guardias. Aquí estamos todos, aquí estamos en la catedral, estamos tranquilos y llegaron estos guardias a dispararnos. Coronel José Enrique Vázquez Álvarez, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año de 1980, promoción general de brigada Alejandro Petión, acompañado con mi hijo, capitán piloto del ejército Carlos Enrique Vázquez González, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año del 2007. Actualmente estamos en el exilio, el hijo, por no compartir la ideología establecida, al ver una gran cantidad de oficiales en cargos públicos, acompañados de funcionarios corruptos, se fue minando la ética y moral de la Fuerza Armada, comprometiendo su imagen. Es hora de reflexión, de tener juicio y criterio
Recuerdo yo en el año 1992 que me molesté al oír a un expresidente ya fallecido que dijo o se refirió a delincuentes uniformados. Con el tiempo le doy la razón. Ahora llegó el momento de corregir la historia y tener la valentía y ejemplo que nos está dando el diputado Juan Guaidó al proclamarse presidente interino, que legítimamente lo es. Por tanto, estamos bajo sus órdenes, mi comandante en jefe. Todo esto es necesario para la restauración de la democracia. Y nuestra mejor herramienta es la ley de amnistía. Hay que volver a Carabobo, hay que volver a los cuarteles, por el futuro de nuestras familias y de nuestra bella Venezuela. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Le habla el coronel José Luis Silva Silva, agregado de defensa a la Embajada de Venezuela desde la oficina de la Guardia de Defensa en Washington, Estados Unidos de América. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución de nuestra República, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima. Gente de Venezuela que están torturando al coronel Osvaldo García Palomo, que Maduro ha amenazado muchas veces con asesinarlo, y le pedimos a la comunidad internacional y a Guaidó que actúe frente a la protección de la vida del coronel Osvaldo García Palomo. Mi nombre es Orbay Padilla, esposa del coronel Osvaldo Valentín García Palomo, quien fue secuestrado y está siendo en estos momentos torturado por los esbirros de la narcodictadura en la sede del DGCI en Boleíta. Exhorto a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los países democráticos, al presidente Guaidó, quien pidió que el apoyo militar para que exijan una fe de vida de mi esposo, así como su estado físico y mental, que en este momento nuestra familia está súper preocupada porque hasta la fecha no sabemos su estado, no nos han permitido ingresar a la sede del DGCI para saber sobre su estado. Es un venezolano que necesita ser asistido y responsabilizo a la narcodictadura de todo lo que pueda pasarle a mi esposo. Mi nombre es Fabiola García, hija del coronel Osvaldo García Palomo. Hoy se cumple una semana desde que fue secuestrado por los esbirros del DGCI. Tenemos informaciones de que ha sido fuertemente torturado y por eso exijo una prueba de vida, una prueba de que él se encuentra bien, y también exijo de que sus abogados tengan derecho a hablar con él. Exijo también que se respeten sus derechos como humanos. Exijo que no sea torturado y exijo nuevamente una prueba de vida.